Ahora, Rodolfo, es evidente que ante la presencia de Peña Nieto, la gente se le entrega, sobre todo a las mujeres. Es cierto, sí. Digo, provoca simpatía Claro. su sonrisa, su manera de ser. Además, él procura involucrarse entre la gente y saluda a todo el mundo. Entonces, la gente, ¿dónde lo puede aprobar o reprobar si cuando lo tiene enfrente es casi casi unánime el aplauso? Bueno, fue evidente que el presidente Enrique Peña Nieto, como candidato, fue un buen producto publicitario, un buen producto mercadotécnico. El haberse casado también con una actriz famosa de televisión le ha traído muchas simpatías. Es cierto, yo he presenciado también personalmente eventos del presidente y la gente que asiste, ¿no? El pueblo, como usted dice, ¿no? Los empresarios y los políticos, efectivamente, causa una buena simpatía el presidente. La gente, como bien dice, se le entrega, lo quieren saludar, lo quieren tocar. A su esposa igual, ¿no? Es una mujer con carisma, con simpatía. Creo que saben su papel, ¿no? Ellos saben que son buenos productos. El problema es que, bueno, eso lo vemos en los eventos. Cuando en una encuesta hacemos muestreo, ¿no? A los lugares más apartados de un municipio, de un distrito, y ahí es donde salta el descontento, ¿no? O sea, efectivamente, los que acuden a ver a Enrique Peña Nieto a sus eventos, hacen un clic con él, ¿no? El asunto está en que la enorme mayoría de la población solo lo ve en eventos televisivos y en su vida, repito, en su vida cotidiana, yo insisto mucho en esto porque es lo que está pasando, en su vida cotidiana no ven cambio. Ahora, yo creo que ha habido un avance democrático en ese aspecto. Es decir, la gente premia o castiga a los partidos y a sus candidatos en las elecciones, en Así las es, ánforas. desde luego, ¿no? Es ese. Yo creo que aprendió la gente a manifestarse Claro, ahí. lo hemos platicado en otros programas, don Enrique. Lo que prevalece últimamente en las elecciones no es el voto ni partidista, porque cada vez los partidos tienen menos simpatizantes, ni el famoso voto duro. Lo que está prevaleciendo es el voto de castigo contra los gobiernos. La gente vota más en contra de lo que dejaste de hacer que por lo que haces como gobierno. Nos hemos vuelto escépticos ante las acciones gubernamentales, por lo mismo de la corrupción, de la desconfianza. Entonces, por supuesto, las elecciones son el momento idóneo para que se despierte el voto de castigo en cualquier nivel y con cualquier partido. Por eso es que la alternancia se ha estado volviendo un evento normal ya en muchos de los niveles, ¿no? Municipales, estatales. Encuestando nosotros en municipios chiquitos, donde gobierna el PRI, la gente se queja de ellos y hay un voto de castigo y llega uno del PAN. Pero en donde está gobernando el PAN en algún municipio, la gente ya no aguanta al presidente municipal porque es un corrupto, él y su familia, y entonces regresan al PRI. Donde está gobernando el PRD ya no aguantan al PRDista y llega el PANAL. O sea, se está volviendo efectivamente la alternancia un hecho en el país, pero también es cierto que esto provoca que, vamos, ya no haya fidelidad partidista y que la gente desconfíe cada vez más de los políticos. Otra cosa, cada 23 de marzo que se cumplen años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, conocemos nuevas historias. Incluso acaba de aparecer un libro con dizque revelaciones de gente que convivió con él. ¿Qué persiste en el ánimo de la gente sobre ese asesinato? Bueno, ya muchos no lo recuerdan, ¿no? Los jóvenes ven el nombre y la figura de Luis Donaldo Colosio como algo histórico, realmente no entienden muy bien lo que pasó. A nuestra generación, que sí lo vivimos personalmente, pues lo que priva es la incredulidad, la desconfianza, lo que yo siempre he percibido en tanto en Círculo Rojo como en opinión pública general, es que la gente no cree que el asesinato de Luis Donaldo Colosio haya sido de esa forma, ¿no? La No creen mayoría en el asesino en el asesino solitario. solitario es evidente, si uno recuerda a las personas el evento y les dice, oye, ¿tú crees que en la hipótesis del asesino solitario? Y te dicen no.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio fue un asesinato de Estado, fue un asesinato entre políticos. Quizás no estén tan seguros quién fue el autor intelectual o por qué, pero de que no creen en la versión oficial, es evidente. Ahí se filtra la desconfianza. Por supuesto. Ahora, por supuesto. El asesinato de un político siempre deja un mar de dudas. Digamos en el caso de Kennedy. Claro, claro. Por ejemplo, la fecha, ¿no? Se han hecho libros, películas. Así es. Y siempre regresan al mismo... Al mismo lugar de donde partieron las primeras investigaciones. Así es. Realmente fue un asesino solitario Oswald, porque así... Sí, se seguirá debatiendo, ¿no? O sea, es imposible que uno pueda confiar en la versión oficial de los acontecimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, generalmente los políticos y los gobiernos manejan versiones que les convienen. Ahora, faltan 14 meses para las elecciones del año próximo. Así es. Que ya relataste cómo van a ser. ¿Cómo entenderán los partidos la responsabilidad y capacidad que deben tener para conquistar el voto de la gente? Ya lo aprendieron. Bueno, yo lo que percibo es que cada vez hay más preparación en los políticos. Acabo de regresar de Colombia de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. La gran conclusión que se saca ahí entre los consultores políticos de América es que hay que regresar a los ciudadanos, que ya no podemos, o los políticos ya no pueden seguir siendo esos entes lejanos a la sociedad que creen que con un mes de campaña pueden convencer a la gente y comprando el voto pueden ganar las elecciones. Ya lo decíamos hace un momento, la gente cada vez es más incrédula, cada vez más desconfiada, cada vez más crítica de los gobernantes y cada vez rechazan más a los gobiernos. Entonces, yo veo que los partidos se están preparando. A esta cumbre fueron muchos políticos del PRI, muchos del PAN, ¿no? Fueron muchos mexicanos, desde luego de todo América, fueron muchos argentinos, en fin, de todos lados, pero veo que se están preparando, ojalá lo entiendan, ojalá entiendan que hay que volver a los ciudadanos, porque si no, pues la gente cada vez va a ir menos a las elecciones. De por sí las elecciones intermedias de federales convocan o suscitan poco interés de la gente, pues con candidatos viejos, desgastados, que son los mismos de siempre, que son los mismos corruptos de siempre, pues la gente no va a ir a votar. Yo creo que es el momento de los candidatos jóvenes, hay gente muy preparada en los partidos, lo estoy viendo, se están preparando mucho. Antes era raro ver a gente con posgrado en los partidos. No, hombre, ahora ya abundan los doctores en todos los partidos. Qué bueno, porque son jóvenes pues que es bueno. Ya traen una nueva formación, claro. Y ojalá sean ellos candidatos, ¿no? Y acuérdese usted también que ya vienen candidaturas ciudadanas, con muchos candados que los propios partidos pusieron para que no haya tantos, pero a algún ciudadano que sea conocido y pueda conseguir recursos, puede dar un campanazo en alguna elección, ¿eh? Bueno, pues tú vas a ser nuestro encuestador oficial cada mes. Muchas gracias. Gracias. Para que nos digas cómo... Claro. Porque es interesante saber qué opina la gente. Ya se están midiendo, muchos candidatos ya están midiendo en el país. Qué bueno. Rodolfo Rivera Pacheco, pues mucho gusto, como siempre. Al contrario, don Enrique. Es un placer platicar contigo. Muchas gracias, igual. Y conozco cosas que solamente ustedes descubren a través de las encuestas. Muchas gracias, don Enrique. Muchas gracias. Amigos, nos vemos el próximo domingo.